Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos de regreso en el lugar en el cual me siento más cómodo. Así que vamos a seguir viendo She-Hulk. The Abomination participating in what appears to be an underground fight club after having escaped from prison. Supongo que este episodio lo tendremos a Wong declarando a favor o en contra de Abomination. Parecían bastante amigos en Yanchi. You said to my face that you never turn into the Abomination anymore. No, I said I choose not to. These were extenuating circumstances. A sorcerer supreme of the mystic arts, and his name is Wong. Just Wong, and his internet presence. Qué lindo outfit. Can you get to him? Yes, Jen, it's me. Of course I can get to him. I sent a thirst trap. It was a picture of me with a bunch of books. He calls back. I know you can't wait to see Wong. I get it. I just want to make sure that you don't think this is one of those cameo every week type of shows. Just remember whose show this actually is. En la última hora, el hashtag The Big Green Woman, la gran mujer verde, se ha convertido en tendencia mundial. Buen acento el de la chica. So we have a Me Too movement and now all the male heroes. I have no problem with female heroes. I'm just saying, make your own. I don't know about y'all, but I'd smash. Have you seen this insanity? I don't care what anybody says about me. No, I can't talk to a 10 about embarrassing man stuff. She could be my next fiance. Happy to not be. Era René esa. Well, to be fair, I thought I was dating Megan Thee Stallion. I'm sorry. What? Sorry, you thought you were dating Megan Thee Stallion? I thought she drove up a sub. Right, you see, this is why I don't want Walters. I'm so sorry. Miss Walters, I received your message. Good luck, Dennis. Necesito que se pase a Tatiana. This, I'm not erasing everyone's memories. Not I was thinking that it's highly unethical. Yeah, it's also very messy, believe. Very well. We'll reserve sorcery for strategy B. Don't tap your nose. 100. 200. 200,000? I am not a fool. No, it's more like 175,000. I got a change of heart. I'm gonna drop the case. Wait, just now? You just... The truth is, I think somewhere deep inside, I knew. Es claramente la shapeshifter. I love harassing women in the workplace. It's my kick, baby. Not cool. Let that be a warning. Is it true you were rejected by the Avengers? Jennifer Walters, also known as She-Hulk, rumored to have been rejected by the Avengers. Do you feel you have been rehabilitated? So to answer your question, yes, I feel I have been rehabilitated. I've spent every day of my incarceration focused solely on redemption. He plans to open a meditation retreat on the property, which is very, you know. And how does Mr. Blonsky and... Parece bastante creepy, con todas las esposas ahí atrás. He saved you from a bad marriage. That's it, Carl. Now the library is more than just a quiet place to shift someone. I release you, Linda. Proud of you, Carl. I love you so much. Yeah. Okay, we're done with Carl. But we are not in New Asgard. Excuse me, Your Honor, but Asgard is not a place. It is a people. Therefore, Thor's inspirational speeches are not I find it hard to believe that Mr. Bukowski could be fooled so easily. And the onus is on you to prove that, Mr. Pugliese. Your motion to dismiss is denied. Bueno, vamos a juicio. Crush that. In light of some new information I've just received, I'm changing my ruling. Oh, come on, Runa. This is getting Esto no es illegal o peor. Impersonating a judge is illegal. Get down from there. This is very good for sí. us. Sí. I offered them asylum at the Camotage. Just truly lovely this time. But he was quite adamant he'd be returned to serve out his sentence. And repay his debt to society. Raging monster out for blood? Excuse me? If I could just put your minds at ease. Oh, no, absolutely not. No, 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 no!
Force is not necessary. As you can see, I'm in full control. That's enough! Change back now! Down! Down! Tampoco para tanto. Está encerrado en una jaula, paren un poco. You realize that you've just admitted to facilitating a prisoner escape, which is a crime. I must depart. Is there any truth to the rumors you got your powers from a mafia hit gone wrong? What? No, I don't want this. Oh my god, you're pregnant with the abominations, baby. And you're flaunting a little baby. Oh, yeah, no, you're gonna need that. Connecting the A and B story, nice. Bueno, no me está causando gracia ninguno de los chistes. O sea, me río porque es inevitable, pero... Once described himself as a New York 10 and an LA 11. In your opinion, Miss Walters, do you think that Dennis Bukowski would believe that he could actually pull Megan the Stallion? Yes, and because he is truly that delusional. No further questions, Your Honor. For impersonating a judge. No, that's right. This is remove her powers. Make sure she doesn't victimize anyone else. Oh, did Dennis Bukowski just give me an idea? As a condition of his parole, Mr. Blonsky is prohibited from turning into Abomination indefinitely. Well, you might want to reconsider that. I mean, they're going to write a story about you one way or the other. You know? Better to be a part of it, really. Sí, tener la narrativa es importante. So now, whether I like it or not, I am forever She-Hulk. Great. We have to take a break. When we come back, She-Hulk shares her diet and exercise secrets. I'm sorry. ¿Dónde está Daredevil? I got her! Come on, I got her! Oh, wait. Get off me. Did you guys rob an Asgardian construction worker? Sí, probablemente. Sorry. Once you turned into She-Hulk, I couldn't pierce that nasty green skin. Damn it. Quieren su sangre. I will kill for you, Megan. Dial it back. Voy a poner Infinity War para olvidarme de esto. Bueno, qué sé yo. La verdad es que esta serie tiene 9 episodios. Y hubiese preferido que cualquier otra serie de Marvel tenga más episodios que esta. La verdad es que no entiendo muy bien qué estamos viendo. Pasan los episodios y no tenemos un villano. Supuestamente va a ser la persona que quiere la sangre de She-Hulk. Pero hay algún chiste que me hace reír, sí. Pero no... No me parece buena esta serie. Está lejos de ser buena. No pasa nada. O sea, supuestamente la mala es Titania. Pero apareció en el primer episodio y no volvió a aparecer más. No sé si ella tendrá que ver con esta idea de robarle la sangre. No sé, la verdad es que en estos momentos estoy sentado viendo una serie que ni siquiera me parece tan divertida, porque, no sé, tenemos comedias en el MCU, pero comedias serias, ¿no? O sea, me parece que la comedia más comedia es Ant-Man. Y es un cago de risa. Y te reís a los gritos toda la película y tiene recursos cómicos súper interesantes. Y, no sé, Thor Ragnarok. Quizás el segundo acto de la última de Thor no es tan cómico. Me parece que es bastante más dramedy. Pero Thor Ragnarok es una comedia y te cagas de risa y tiene buenos chistes. Acá
No sé, me parece que están todos los chistes muy forzados. Todo esto de Megan Thee Stallion. No sé. Aparte no sé hacer, no sé qué review puedo hacerles, porque no veo nada que me interese mucho del personaje tampoco. Obviamente sí quiere demostrar que ella no está ahí solo porque es She-Hulk. Después hay como una exageración, y creo que es lo más divertido del episodio, a lo que es la relación que tienen las noticias con las mujeres. Entonces, si el que hubiese estado sentado ahí era Hulk, probablemente le hubiesen preguntado cosas sobre física. Pero como está She-Hulk, le preguntan sobre su dieta y su ejercicio. Que es algo que le pasa a muchas mujeres. Entonces, me parece que es una lucha que vale y que es importante hacerla. Pero está todo muy enfrente de las narices. Está todo muy obvio. Y no hay inteligencia detrás de esta comedia. No sé, honestamente no sé. Y sé que va a aparecer Daredevil. Y lo único que me interesa en estos momentos es, ojalá aparezca rápido. Porque incluso la pelea me pareció mala. Mala, o sea, hay en un momento en el cual, no puedo mostrárselos ahora, pero agarra a uno de los chicos y cambia completamente el tamaño de ella. Porque está el tamaño real del pibe, pero en lo que es la perspectiva de la imagen, está cambiado el tamaño de ella. Porque si no, el movimiento no se vería bien, y quisieron que se vea bien y quedó peor. Son cortes rápidos y uno entiende que tiene que ver con el uso del CGI y con la cuestión que tiene que ser toda la animación detrás. Es algo muy complejo, pero o traten de hacer las cosas bien o no usen tanto a She-Hulk. Úsenla muy de vez en cuando, cuando la necesiten, pero dejen de usarla en la oficina. Porque entiendo que el chiste del primer episodio y esta idea de que estás acá solo porque sos She-Hulk es importante para el tipo de relato de una mujer llegando a este lugar y siendo cuestionada, pero para lo que es recursos audiovisuales es agotador. Realmente es agotador ver las escenas de ella como She-Hulk, porque son malas, están mal animadas y se nota mucho en la caminata, se nota mucho en la diferencia de colores y la textura. Está mal. Y probablemente tenga que ver con todo lo que está sucediendo últimamente con la animación y Marvel. Pero después tenemos del otro lado a Hulk, que está bastante bien animado. Y mi teoría es que están usando los reels que usaron para las películas. Entonces, como tenían todo eso ya construido, lo único que tenían que hacer es adaptarla a la cara de lo que Mark Ruffalo esté diciendo. Entonces, la textura le queda perfecto. Pero todo lo que es animación nueva para She-Hulk me parece que es mala, mala, mala. Entonces, no sé, realmente vamos a ver si en algún momento empieza la serie. Por ahora tenemos esta idea de que alguien quiere robarle su sangre. Y fin. No tengo mucho más para decir. Vamos a ver qué pasa en un futuro, porque no la voy a dejar, porque imagino que va a ser parte del universo extendido de Marvel, así que habrá que seguir viendo. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse, me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran, me pueden seguir en mis redes sociales acá al costado y nos vemos próximamente con más She-Hulk. Chau, chau.